Bueno, bros, el siguiente minijuego que toca es este: Salvación o extinción, evitar el peligro. Mep, mep, ok. Acá en este minijuego vamos a poner a 6 fidget spinners. Y aquí es que es eliminado en más lento. Bueno, en que gire más lento en lo que deberían girar. Este peligro va más arraigado para los que duran muy poco tiempo girando. Así que pues vamos a poner a los spinners a jugar este minijuego. Pues bien, bros, pues ya vamos a empezar con el minijuego. Es solamente eso, o sea, un spinner va a mostrar cuál es la velocidad a la que tienen que girar, o sea, por el efecto. O sea, por el efecto que se ve cuando pongo a girar un spinner en la cámara, que se ve luego bien distorsionado. Bueno, no, eso es con el sol. Pero bueno, pues ahorita en la primera ronda, van a girar a esta velocidad. Una velocidad más o menos a un efecto así. Tienen que girar a esa misma velocidad o no más rápido. Empiezan a girar. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Aquí todos sobrevivieron esta ronda. Ok, a la siguiente todos tienen que girar ahora a sentido contrario. Van a girar a exactamente a la misma velocidad que hace poco. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pues todos sobrevivieron igual. Ahora van a girar más rápido a la derecha. Ahora van a girar a esta velocidad. Entre más rápido, pues mejor, ¿vale? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Este ha perdido. A la siguiente ronda. Ahora van a girar más lento. Nos llegamos a una velocidad, digamos, así, ah, sí. O sea, en defecto de que se ve 9. Entonces, más rápido, pues mejor. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Y creo que parece que este también. Todos esos. Los dos han sido eliminados. El pequeñín este también cuenta. O sea, en el spinner doble. Bien, ahora van a girar más rápido. Creo que así van a tener que girar. Así, más o menos así. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, 0. Bueno, todos sobrevivieron. Ahora van a girar rápido y el contador se reduce a nada más 5 segundos. Sane, pues. Ahí va. Ahora van a girar. Así. Ya saben, entre más rápido, mejor. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Todos sobrevivieron. Bien, ahora van a girar. Ay. A ver, dependiendo de su número de aspas, van a girar para que, pues, en efecto se vea. Mira, si tiene tres aspas en una cierta velocidad, se ve así en efecto, ¿verdad? Entonces, no tiene que verse en efecto. Si ya no se ve, pues, en automático, en spinner, van a mecha. Ya saben, puede girar más rápido o más lento. Pero si gira, no, más rápido o igual. Pero si giran más lentos, entonces ya pierden. A ver, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Básicamente es este, ganó tercero, pero perdió. Ahora, la última ronda, solo dos segundos. Ahora tiene que girar lo más rápido posible. Ese giró muy rápido, mira. Ahora veamos este. Bueno, acá los podemos recorrer. Ahora veamos cuánto gira. ¿Cuál es el que gira más rápido? 3, 2, 1. No, eran 2 segundos. 2, 1. A ver. El que para primero es el que va más lento. Corte. Ahí en pequeñín perdió. Ahora perdió en spinner de abajo de. En rojo, en redondo. Entonces en esta prueba ha ganado en spinner este. Muchísimas felicidades. Bueno, pues esto fue todo por el video de hoy. Si les ha gustado, pues recuerden suscribirse al canal. Tenemos con mucho contenido. Recuerden estas competencias de spinners, las demostraciones de los minijuegos. Todavía continúan hasta el 30 de junio. No se pierdan las competencias, bros. Recuerda ser suscrito al canal para no perderte más contenido en este canal. No solo subimos de spinner, también subimos videos de juegos, subimos algo de videos de cars, icebergs y más cosas. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Gracias por ver. Adiós.